El ser humano tiene una condición que solo se ha visto en él. Este se siente atraído por el morbo, condición que no se entiende a la perfección porque ocurre. Entre sus innumerables condiciones que puede haber, se encuentra una condición especial. Esto sucede que la gente se interesa cuando un individuo sufre una alteración en su morfología, que no corresponde a un patrón normal. Esto se ve en casi todas las especies, y puede ir en ligeros cambios hasta cosas muy visuales como la aparición de una mayor cantidad de extremidades, la fusión de dos especímenes que forman un siamés, entre otras condiciones que pueden ser muy impactantes. Y el estudio de estos eventos se le llama teratología, y en esta ocasión veremos varios casos en animales. Estas malformaciones siempre ocurren en el desarrollo del feto y pueden tener dos orígenes. El primero es un origen genético, donde en la ruleta del material genético que se van a volver predominantes del individuo, algunos genes tienen mutaciones ocasionando estas disparidades. El segundo caso es por factores externos. Por lo general, estos recaen en algunos componentes, los cuales se clasifican en teratógenos. Entre los que se han comprobado que aumentan la incidencia de este evento está el consumo de alcohol durante el embarazo, el cigarro, la radiación iónica, yoduro de potasio, DDT, enfermedades infecciosas, entre otras. En ambos casos, esto puede provocar que estas diferencias puedan ocasionar, en el menor de los casos, cambios estéticos, hasta problemas funcionales más severos, que por lo general desencadenan en la muerte del producto. Se puede dar el caso que durante la formación de la mórula, que en ocasiones se llega a dividir completamente lo que forma gemelos, en raras ocasiones esto no ocurre del todo y una consume parcialmente la otra, lo que provoca que se formen los tan conocidos siameses, y es esta la condición que puede provocar animales con extremidades extra. A esta condición se la ha denominado gemeloparásito. Esto se da porque alguna porción de él que se desarrolla ligeramente. Cuando ocurre en el exterior no hay mucho problema y se puede considerar estético, pero sucede que algunos llegan a instalarse en la cavidad craneal, torácica o abdominal, lo que provoca severas condiciones e inclusive la muerte. En este mismo tema, existe la condición de tener dos cabezas, puede darse hasta el punto en el que ambos estén vivos, condición denominada bicefalia, donde comparten un mismo cuerpo, pero con una autonomía craneal y cerebral independiente, en conjunto de que algunos órganos pertenecen a cada uno. Para muchos de nosotros es difícil entender cómo sería padecer este evento, pero ambas cabezas son conscientes de su entorno, sobre todo hablando de seres humanos. En animales es una condición esporádica, pero que se ha vuelto muy atractiva, donde la gente encuentra estos especímenes fascinantes y pagan mucho dinero para tenerlo. Muchos dirían que es muy cruel, pero lo cierto es que en vida silvestre, su expectativa de vida sería muy reducida, mientras que en cautiverio estos pueden tener una longevidad mucho más prolongada. Algo curioso y cruel es que se puede dar el caso de que uno de los dos muera antes y pase por un proceso de descomposición. Todos han escuchado al mítico cíclope, la criatura con un solo ojo. Esta leyenda proviene de un problema congénito donde el desarrollo fetal, debido a una incapacidad de división de las órbitas oculares, estos se quedan tal cual y solo permite el desarrollo de un solo ojo. Por lo general, las fosas nasales no tienen un desarrollo o solo queda un remanente infuncional. Esto provoca que al poco tiempo de nacer mueran asfixiados, en dado caso de que nazcan vivos, ya que por lo general mueren durante su estancia en el útero. Por lo general, esta condición es provocada por un alcaloide de una planta llamada lirio de maíz de California, pero puede tener un origen congénito. Otra condición englobada es el albinismo, la cual ya hablé en un video, siendo una cuestión genética que provoca una carencia de melanina. El enanismo es común y de hecho se ha convertido en una tendencia en algunas razas de perros, ya que es una condición que llega a ser heredable y por medio de la selección de crianzas se han buscado que algunos perros sean más pequeños. El detalle con esto es que solo es una funcionalidad estética, pero presentan problemas cardíacos, ya que el corazón tiende a ser de un mayor tamaño en comparación a lo que tendría que ser funcional para uno de dicha talla, por lo que no solo es por una cuestión genética, también se puede presentar por haber diferencias de algunas vitaminas, de yodo o de nutrientes, donde esto es muy visto durante la etapa juvenil, presentando problemas de malformaciones óseas.
Existen algunas condiciones extremas como el pénfigo cutáneo, ictosis arlequín, espalda bífida donde la columna vertebral no cierra por completo, paladar hendido, atresia anal que es la carencia del ano, polidactilia que es el desarrollo de dígitos extras, por ejemplo en algunos perros son común. Algunas razas donde se presenta es en los Siberian Husky y Alaska Malamute. Esto se puede deber a sus orígenes, los cuales son empleados para jalar trineos, y la presencia de dígitos extra les permite tener un mejor agarre en la nieve y evitar hundirse. Son algunos de los ejemplos que puede haber en multitud de especies. Algunos, como dije, son letales, en otros casos no lo son, pero requieren de procedimientos médicos para corregirlos. Tanto los humanos como otras especies con dichas condiciones han atraído a la gente para verlos y esto crea un espectáculo muy particular. Los freak show, donde personas y animales podían ser vistos por un módico precio, puede ser considerado una atrocidad y una falta de los derechos humanos, ya que eran exhibidos. Pero en esos tiempos era la única forma que se pudieran ganar la vida y un ingreso para comer, ya que muchos eran abandonados desde niños. Además, por estos shows, muchos de ellos llegaron a conseguir grandes fortunas, convirtiéndose en celebridades, haciendo que muchos ganaran más que si hubieran tenido condiciones similares a lo que se considera normal y se dedicaran a una profesión. Existen condiciones en las que muchos debemos considerar el significado de la suerte al no tenerlas. En los animales muchas de ellas se ven como un diamante único, sobre todo como una curiosidad científica, eventos que pueden generar pesadillas para muchos, y una muestra de que la naturaleza tiende a generar fallos, y una ciencia encargada de su estudio es la teratología. Espero el video haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes. Y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!